En el video anterior quedamos con que iba a lijar y hacer los agujeros. Bueno, los agujeros ya están, excepto este que todavía me falta agrandarlo porque el pin de mosaico para pasar es muy grande, son 8 milímetros de diámetro. Y mi taladro, bah, las mechas que tengo, no sé qué pasa. No es problema el taladro en sí, sino el de las mechas. Yo calculo que tendré que comprar otras porque chilla mucho, no corta el acero. En vez de quemar mechas, voy a ver si consigo otra y después agrando este hueco. Pero bueno, mientras tanto voy a ponerme a lijar a mano de estos dos lados y darle una terminación algo satinada antes de templarlo. Para eso voy a usar esta prensita de cuchillo, que funciona así. Si a alguien le interesa esta herramienta, la pueden ver en mi canal, que yo subí un video haciéndola. Ahora la voy a dejar un poco por acá. Voy a empezar a lijar. La lija que voy a usar para empezar va a ser la de número 240. Y bueno, si se preguntan por qué empiezo con este número de lija, habiendo terminado con la lijadora de bandas con un grano 320, es porque la lijadora de banda es un poco más bruta, y aunque vos le utilices una lija fina, igual te deja muchas rayaduras profundas. Podría también empezar por una lija del mismo grano que terminé con la lijadora, pero se me va a dificultar mucho. Ahora lo que le tiré es limpia vidrio. Se puede usar agua, pero yo recomiendo el limpia vidrio porque se evapora rápido y al estar hecho con una parte de agua destilada y alcohol no deja ningún mineral, ¿no?, del típico que tiene el agua potable, por ejemplo, y se oxida mucho menos el acero. El problema que estoy viendo y que voy a tener va a ser esta pequeña rayadura acá, medio en paralelo a la dirección que estoy lijando, y estas otras que están bastante profundas por acá. Pero bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. Bueno, obviamente lijando mucho. Lo que estoy usando es un pedacito de acero bien plano, bien recto, para pasar con la lija. Bueno, con una simple pasada ya se quita bastante. El problema son algunas zonas que siempre es difícil de quitar. Por ejemplo, por acá. Como esta zona de acá. Está bastante más profunda. Por acá también. Y acá, por supuesto, unas enormes rayaduras que voy a ver si se salen con la lija que estoy usando. Si no, voy a tener que retroceder mucho más números de grano más grueso para ver si se sale. Por ejemplo, grano 150, 180. También en la punta, aunque acá no le pasé mucho, yo creo que no voy a tener mucho problema. Pero este es el inconveniente más grande que tengo. Y después están estos tres puntos. El contrafilo lo haré después, pero por ahora tengo estos grandes problemas. A ver si los puedo eliminar. No se quita. Voy a tener que retroceder unos números y volver a pasar, que yo creo que no, tampoco voy a cambiar mucho, pero bueno, este es un problema típico de haber usado la lijadora. En caso de no sacarla con una lija más gruesa, voy a tener que volver a ponerla en la guía, rebuscarme y encontrar el mismo ángulo que había usado para hacer el vaciado y volverle a pasar una lija para sacar estas. Pues bueno, espero no tener que hacer eso. Ya le di muchas pasadas de lijas un poco más gruesas,
utilicé 180 y pude sacar esas rayaduras de ahí y las dos pequeñas que habían ahí. Pero acá quedó esta rayadura que es mucho más profunda, no la pude sacar. Yo creo que simplemente me pasé de presión, le hice de fuerza de más y bueno, quedó así, lamentablemente. Creo que va a disimular muy bien cuando le siga lijando con una lija más fina. Todavía me falta pasar la de 280 y ahora voy a empezar a lijar el contrafilo. Ya está todo lijado de los dos lados con última lija 280. Es importante saber cuál usé por último, porque cuando termine de templarlo va a quedar una capa de aceite quemada en la que voy a tener que retirar. Tengo que pasar exactamente la misma lija que usé antes de templarla. Esta cosita me molesta, pero bueno, no la logré sacar. Le di muchas pasadas de lija y no. Sí pude disminuirla, solamente eso, pero bueno. Vamos a templar ahora, a ver si se endurece, si no se me dobla. Bueno, aparte del calor que está haciendo hoy, vamos a usar la fragua para templar. Antes sujeté el cuchillo con esta prensa, con este sargento. Así se le llama en Argentina, por lo menos. Y me va a servir como si fuese una tenaza, ¿no? Pero como no tengo, uso esto. Lo que voy a hacer es, una vez que prenda esta fragua, poner el cuchillo y dejar que se vaya calentando hasta el rojo vivo. Cuando se caliente el rojo vivo, lo voy a sacar y lo voy a dejar descansar y que se enfríe lentamente. Esto lo hago para liberarle de cualquier tensión que venga de fábrica y que yo no me haya dado cuenta. A lo mejor si tenía algún doblez o algo, puede ser que se tuerza y ello tenga para poder arreglarlo. Yo puedo enderezarlo y eso. Pero si yo hago esto directamente y lo sumerjo en el aceite para que se temple, se va a endurecer, pero yo no sé si se habrá doblado. Y ahí ya no hay forma de enderezarlo. Podría hacer palanca, pero por lo general se suele quebrar. Entonces voy a dejar que se ponga el rojo, lo dejo que se enfríe lento y me fijo que esté recto, tal como está ahora. Si está todo bien, voy a volver a encender el horno, la fragua. Voy a dejar que se caliente mucho más hasta el punto de que ya no atraiga el magnetismo por un imán, que voy a probar el magnetismo en el cuchillo, y lo voy a sumergir a ese aceite que está ahí. Lo voy a poner de este lado porque está muy cerca de la garrafa, que es aceite de motor usado. Por supuesto voy a usar los guantes, y para que todo me salga bien y poder ver yo mismo el color del acero, voy a apagar las luces y así se va a ver mejor, aparte de probarlo con el imán. Ahí ya lo saqué de la fragua, estoy dejando que se enfríe lentamente. Aprovecho para fijarme si se dobló, pero no, está recto. Ahora, mientras espero que se termine de enfriar el cuchillo, lo voy a dejar por acá. Y voy a calentar una lima que tengo vieja, que ya no funciona, al rojo, y la voy a sumergir al aceite que tengo ahí preparado abajo. Bueno, esto lo hago para calentar el aceite, que es para que cuando yo sumerja el cuchillo para templarlo, el cambio de temperatura en la estructura del acero no sea tan brusca y pueda evitar cualquier tipo de quebradura o disminuir la probabilidad de que se me doble. Tengan a mano siempre un extintor, siempre muy cerca del horno, muy cerca de la fragua, digo. Van a tener que conseguir algo, por lo menos uno de esos extintores chiquitos que tienen los autos, ¿no? Abajo del asiento. Pero les recomiendo que, por favor, utilicen un extintor antes de estar trabajando con estas temperaturas. Bueno, ya
apagué todas las luces, cerré todas las entradas de luz. Voy a introducir la varilla de acero, la lima que les había comentado, para calentar el aceite. Parece que todo va bien. Todavía no sé si se endureció, pero bueno, lo que están viendo es la prensa, una morsa que está ahora mismo presionando el cuchillo, ¿sí? Estos dos aceros son dos ángulos que están totalmente rectos, y esto lo hago porque en caso de que quiera doblarse por la temperatura que bajó repentinamente el acero, esto lo impida, que la presión constante y fuerte no le permita enderezarse, y de todas formas se va a ir enfriando, así que se va a mantener recto. Esto no es un invento mío, lo hace mucha gente y se ve que les funciona. Yo por el momento no tuve ningún problema. No lo grabé porque es una cosa de hacerlo rápido, ¿sí? En el momento que sumergí el cuchillo en el aceite, ahí ya pausé la cámara y prendí las luces, me vine corriendo acá y lo prensé. Esto ya lo tenía preparado. Pues bueno, se los comento ahora porque yo me había olvidado. Bueno, vamos a dejar que se siga enfriando porque esto está muy caliente todavía. Y cuando esté a temperatura ambiente ya voy a probar la dureza. Vamos a limpiar un poco. Y ahora, con una lima que ustedes sepan que funciona muy bien, vamos a tratar de gastar el filo. Está bien, no está endurecida al máximo porque el acero es así, no es de los más duros, pero está bien, se endureció. Acá una pequeña prueba, este es exactamente el mismo acero del que saqué este cuchillo. Sí, este era el que estaba por acá, lo terminé cortando. Si se fijan, agarro uno de los ángulos y lo quiero gastar, se me frena la lima y le saca un poco, y en cambio este no pasa eso, la lima resbala directamente y no le produce nada más que solamente rayaduras, pero rayaduras no muy profundas, sino más bien superficiales. Eso está muy bien. Se escucha la diferencia. Pero bueno, ahora quedó duro, lo suficientemente duro, pero hay que quitarle cierta dureza para que esto no quede frágil. Y alguien quizá diga como que está duro pero está frágil. Es que se endureció tanto que se vuelve quebradizo, ¿sí? Entonces, ahora este cuchillo lo voy a llevar a mi horno, donde está mi casa, porque acá yo no tengo en el taller, y lo voy a dejar a una cierta temperatura por un cierto tiempo. Esto se llama revenido, cuando se lo deja calentando a cierta temperatura para que pierda cierta dureza y el cuchillo no quede tan frágil. Ahora, ¿cuál es ese tiempo que le tengo que dejar y cuál es la temperatura? Eso varía mucho, depende del uso que le vas a dar a tu cuchillo. Si es uno muy corto, por lo menos la mitad de esto, no se supone que lo vas a usar para andar macheteando árboles, a lo sumo ramas. Entonces se tiende a dejar el cuchillo en revenido poco tiempo o por poca temperatura. Pero como este caso es un cuchillo un poco más largo, y se le va a dar un uso un poco más extremo, no te digo que vayas a palanquear una puerta de auto, pero cortar ramas grandes o cosas duras, bueno, ahí sí conviene un poco más dejarles más tiempo, 2 horas por lo menos,
a 220, 230 grados. De esa manera se le devuelve bastante más tenacidad, a cambio se le quita la dureza. Así que puede ser que el filo se vaya un poco más rápido, pero es más fácil afilarlo. Y lo contrario, si no se le hace el revenido o se le hace muy poca temperatura, la dureza va a ser bastante alta, va a perder el filo más lentamente, pero va a costar reafilarlo. Así que en eso básicamente se basa el revenido. Y no se hace solamente en los cuchillos, también se hace en las herramientas, en las llaves francesas, en las pico del oro. Para eso funciona el revenido. Acá está mi inconveniente que les comentaba en un principio, que me está costando hacer el agujero más grande. No importa cuánto le esfuerce, si lo hago lento o rápido, no quiere agujerear. Y no es la mecha es nueva. Ahora ya supongo que la desgasté, pero probando con otras también me pasa lo mismo. Me suele pasar esto bastante seguido. Aparte ya le hice el tratamiento térmico, toda la zona menos de acá para adelante. Y acá se supone que se calentó, pero nunca lo sumergí, así que nunca se templó. Y bueno, así que voy a tener que ver cómo arreglo esto. Si no consigo una mecha más dura que logre penetrar el acero, voy a tener que limarlo con una lima no muy grande como para que entre por acá, y voy a tener que hacerla a mano. Pero bueno, son cosas que pasan en la cuchillería, por lo menos en mi caso. Bueno, después de 2 horas y 10 minutos, ya le pude encontrar la vuelta. Me falta solamente la última mecha. Lo que fui haciendo fue ir sumando los números de mechas, 4, 5, 6 milímetros, 7, y ahora es la del número 8. Eso sí lo intenté hacer desde un principio, y es más, siempre lo hago cuando voy a hacer un agujero más grande, pero tuve que comprar otras mechas. Supongo que no fueron de buena calidad las que compré. Y esta que tengo yo es una muy vieja, pero la terminé de afilar recién, y este es el ¿cómo se llama? Esta es la técnica que le encontré como para ir taladrando. Ay, ¿por qué tanto sufrimiento por un agujerito? Bueno, ahí está. Ah, la concha está caliente. Me olvidé de que también calienta eso. Bueno, ahí está. Y ahora sí va a pasar el pin de mosaico. Voy a probar. Ahí está el pin. Y entra bastante presión. Está muy bien eso. Sí, perfecto. Ahora que sé que va a funcionar, puedo continuar. Acá lo que hice fue colocar el cuchillo en el medio del horno. Le puse la temperatura al máximo que me permite el horno, que son 230 grados, por una hora. Pasado ese tiempo, lo saqué, lo dejé enfriar al aire y lo volví a colocar por una hora más en la misma temperatura. Es decir, que hice dos veces un revenido, por así decirlo. Es muy normal y se hace habitualmente. De esa forma yo voy a estar más que seguro de que el cuchillo está revenido por completo en todas las zonas. Bueno, por el momento eso es todo. En la próxima parte voy a comenzar sacando el aceite pegado que quedó después del templado. Voy a crear una encuesta en el canal para que ustedes puedan seleccionar las maderas que les gustaría poner en la empuñadura. Las combinaciones, el color de los separadores, esas cosas. Espero que les haya gustado este video y hasta la próxima.